HCH Policial. Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. En barrio Morazán de la ciudad de la entrada a Copán, desconocidos le quitaron la vida de múltiples impactos de bala a un joven detrás de una iglesia. La víctima respondía al nombre de Alexis Bonilla, de 18 años de edad, originario y residente de barrio Morazán en esta ciudad. Según relatos de familias y testigos del hecho, el joven Alexis Bonilla habría recibido una llamada, por la cual este salió de su casa de habitación recorriendo dos cuadras desde su casa hasta la parte trasera de esa iglesia cristiana. Una vez, Alexis Bonilla se sentó en una acera a esperar a quien le habría llamado, pero hasta ahí llegó un individuo desconocido, quien se acercó al joven y sin mediar palabras abrió fuego en contra de la humanidad de este. Tras lo ocurrido, el gatillero se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando el cuerpo de Alexis Bonilla tirado sin vida sobre la acera, sobre su propio charco de sangre. Una persona en estado de ebriedad fue atropellado por un vehículo fantasma en el barrio El Centro de la ciudad de la entrada a Copán. El hombre responde al nombre de Giovanni Alonso Fuentes, de 44 años de edad. Según testigos, aseguran que Giovanni Alonso se encontraba acostado a orillas de la carretera en estado de ebriedad, por lo que un vehículo, sin percatarse, lo atropelló, dejándolo con heridas abiertas, por lo que buenos samaritanos lo auxiliaron llevándolo a Cruz Roja Hondureña, en donde decidieron trasladarlo al Hospital Regional de Occidente por la gravedad de sus heridas. En el sector de barrio Buenos Aires, en Nueva Arcadia, Copán, los vecinos del lugar escucharon a un vehículo pasar a toda velocidad después de haber escuchado una fuerte detonación. Cuando los habitantes del barrio Buenos Aires salieron de sus viviendas para ver qué fue lo que había causado el fuerte estruendo, se encontraron con un vehículo prendido en llamas en la calzada de la carretera internacional CA4. Según dictamen preliminar de bomberos, fue una bomba casera, un incendio provocado. Los pirómanos arrojaron un objeto explosivo tipo bomba hacia la camioneta, la cual terminó quemando en su totalidad, quedando inservible. Solo se reportan daños materiales. Hasta el momento no ha aparecido el dueño del vehículo para saber si tenía enemigos o si solo quemaron el vehículo para borrar evidencia. Con fracturas en la clavícula y en el brazo izquierdo, resultó una mujer trasera embestida fuertemente por un vehículo tipo pick-up en el bulevar de la carretera internacional CA4. La afectada responde al nombre de Victoria Mejía, enamorado, de 61 años de edad, originaria y residente del municipio de Protección Santa Bárbara, quien andaba de compras en Copán. Al parecer, la mujer intentó cruzar de un extremo al otro el bulevar internacional en la CA4 sin percatarse de la presencia del vehículo tipo pick-up, el cual, debido a la proximidad entre el automotor y la fémina, su conductor no pudo evitar embestirla. El fuerte golpe contra el carro y el pavimento causó dos fracturas en miembros superiores. La desafortunada mujer, quien fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Occidente. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con el apoyo de Gerson Guzmán y las imágenes de Fran Elvir, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenos días.